El agua se embotelló, se le quitaron los minerales y se le quitaron, ya no tiene pH, ya no tiene conductividad, solo tiene sodio y potasio. Ahí hay que hacer un espacio, no entiendo lo del pH y la conductividad. La acidez del agua tiene que estar más hacia lo alcalino que a lo ácido. El agua tiene acidez o alcalinidad. Okay. Cuando el agua se embotella, le quitan todos los minerales y nada más le dejan sodio y potasio. Okay. Esa agua, el agua embotellada, no la encuentras en la naturaleza, no existe. Entonces no es agua natural. Es como artificial. Es artificial. Es y artificial. No tiene lo alcalino ni el pH requerido que te causaría efecto positivo. Exacto, eso es lo que conoce el cuerpo. Debería de tener más de 60 minerales y tiene 2 y a la mitad. ¿Qué es lo que ocurre cuando tomamos agua? Sigues tomando agua. Tomas un poquito, tomas un litro y tienes sed y sed y sed y ya no dejas de tomar agua. Porque sí. El agua deshidrata. Porque en realidad lo que te hidrata son los minerales que contiene el agua. La conductividad eléctrica es electricidad en tu cuerpo. Okay. Eso es vida. Okay. La vida es electricidad. La célula más pequeña, la bacteria más pequeña tiene electricidad. Pues es increíble, digo, el cuerpo sabe perfectamente lo que necesita. Las aguas milagrosas de todo el mundo que hay aguas milagrosas, sí. Tienen conductividad alta y un pH alcalino. Por eso curan.